quería comenzar, pues tenemos un minuto de silencio en memoria de las víctimas del coronavirus y de todos los actos de amistades. Y vuestra asistencia en un día tan taurino como el domingo de la Trompa, en el que reivindicamos la riqueza cultural de nuestra tauromaquia. Nuestras raíces y nuestro patrimonio social y humano van unidos a nuestra ciudad, a nuestras fiestas y a la tauromaquia ancestral. Por el toro, por San Juan, por Soria, por la libertad, ¡viva el toro! ¡Viva, ¡viva España! ¡Viva! A continuación paso a José Luis, que va a leer el manifiesto. Buenos días, muchas gracias, paisanos, amigos, por estar aquí, por unir un poquito nuestras fuerzas y con la presencia decirles a todos los políticos, que nos merecemos un poquito. Somos gente del todo. Cultura de un pueblo libre que celebra alrededor de un animal mitológico con ritos milenarios de nuestra cultura latina que ha sabido preservar. Somos el mundo del todo, somos brutos y sabios. Del sol y la sombra, de derecha y izquierda, de la calle, de la cuerda y de la plaza. Somos la cultura con la que un pueblo se expresa alrededor de la tradición del toro, la cultura que heredamos de nuestros abuelos, que transmitiremos a nuestros nietos. Somos la cultura universal que mantenemos viva en un lazo de hermandad con los pueblos del Perú, de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, de Portugal, de Francia, de México y de España. Reyes y papas han querido prohibirnos en el pasado porque les molestaba la cultura que no podían controlar, pero no pudieron nunca con la fuerza de un pueblo. Nuevos poderosos y nuevos tribunales de Inquisición pretenden de nuevo prohibirnos, pero tampoco podrán, porque la cultura no se censura, la cultura no se puede limitar, la cultura no se puede reprimir. La cultura es riqueza, diversidad, rebeldía, conflicto y creatividad. Pero la cultura es sobre todo y por encima de todo lo que nos hace libres. ¡Viva el todo! ¡Viva, ¡viva San Juan! ¡Viva! ¡Y viva España! ¡Viva! ¡Viva! Nos dejen disfrutar y vivir lo que nuestros antepasados nos dejaron. Gracias y a ver si es posible que entre todos consigamos que nos escuchen y que de verdad nos faciliten las cosas y no nos pongan tantos problemas a los españoles para poder disfrutar de lo que hemos heredado y de lo que nos gusta. Gracias.